¿me escucháis bien? Vale, perfecto. Pues venga, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver en las emociones? Con el tema 5. Vamos a ver qué es eso de la emoción y diferenciarla con el sentimiento. ¿Quiénes empezaron a estudiar esto de las emociones? ¿Cuáles son las aportaciones actuales? Sobre todo a partir de los estudios de resonancia magnética funcional, etcétera y demás. ¿Qué partes del cerebro se activan para cada una de las distintas emociones? Miedo, asco y demás. ¿Cuáles son las emociones que están relacionadas con la supervivencia del individuo y de la especie? ¿Y cuáles son las propuestas teóricas integradoras actuales? ¿Vale? Venga, si os hablo de emoción, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? ¿Dónde creéis que está localizado lo de la emoción? Venga. Amígdala. Sistema límbico, amígdala. ¿Y creéis que todo depende de lo que es la activación del sistema límbico y de la amígdala? ¿O creéis que hay más partes implicadas? No, también la corteza. Claro. ¿Qué va a pasar? Recordad lo que nosotros vimos. A medida que yo voy evolucionando como especie, lo que son las partes más nuevas, o las que son por decirlo así, los avances filogenéticamente más nuevos se van colocando por encima de las estructuras más antiguas. La amígdala la tengo medialmente, muy integrada en el centro y recubierta, ¿por qué? Por la corteza. Entonces, la amígdala va a funcionar de una manera muy especial en lo que es la detección de los estímulos, sobre todo aquellos que son peligrosos, ¿vale? Aquellos que pueden afectar en un determinado momento a la supervivencia de la especie, ¿vale? Pero esa activación de la amígdala, a medida que el individuo va creciendo sobre todo, se tiene que ver contrarrestada por una actividad de la corteza, que es la que me va a dar la regulación emocional. Es la que en un determinado momento me va a decir, esta activación que estás teniendo es llamativa, tienes que ponerte a la acción, o está comparando esa activación con experiencias pasadas y decidiendo si va a actuar o no va a actuar, ¿no? Entonces, la amígdala tiene un papel fundamental en lo que es la detección de los estímulos peligrosos y de tener activación, por ejemplo, en lo que es la respuesta emocional del miedo, pero la corteza va a estar regulando esa función que tiene la amígdala, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de la emoción y qué es esto de los sentimientos? ¿Vale? ¿Quién me lo sabe distinguir? La emoción es lo físico y los sentimientos lo justo. La emoción es el estado corporal, o sea, los cambios fisiológicos que sufre tu cuerpo, la activación de lo que es, por ejemplo, el corazón y toda esta historia, la aceleración cuando yo tengo miedo y demás. Y el sentimiento es lo que es la percepción cognitiva de esos cambios corporales. Sensación y vivencia consciente y subjetiva que se produce en cada emoción y en cada organismo, ¿vale? Esto lo voy a asumir para que no se interrumpa tarde. Entonces, voy a traducir para aquí, si bueno, tú, y a ver si me escucháis bien. Vale. ¿Qué componentes tengo de lo que son las emociones? El componente fisiológico, las reacciones fisiológicas, la sudoración, la alimentación, el comportamiento que hago yo ante una determinada emoción o no, y la experiencia subjetiva, el sentimiento de esa emoción. ¿Lo vemos? ¿Vale? Todo lo que es el sentimiento emocional se puede distinguir en una parte consciente, que sería el sentimiento, y después en una parte fisiológica, que son las palpitaciones, la sudoración en el caso de un estímulo peligroso, y el comportamental, lo que yo hago ante ese estímulo peligroso. ¿Vale? ¿Qué función tienen o qué función tenían en un determinado momento las emociones que después fueron evolucionando? Pues cumplían una función de qué, de comunicación. Como seguramente eran compartidas por todos los miembros de una misma especie, la respuesta emocional, cuando no había un lenguaje hablado o un lenguaje escrito, les servía a los individuos para comunicarse. Ojo, que la experiencia emocional también puede ser disfuncional, puede ser desadaptativa. Puede llegar un momento, oye, en el que produzcan ciertas patologías, ¿vale? ¿Quién empezó no quién empezó? ¿Qué creéis? ¿Que lo que es la experiencia emocional o lo que es la expresión emocional es universal, es culturalmente determinada? Venga, esto todos lo sabéis. Universal. Universal, es universal. ¿Quién fue el primero que me lo dijo? Este señor de aquí, que fue el que comparó la expresión emocional de determinados tipos de especies y estableció un patrón conductual común entre ellos y estudió la evolución entre ellas, ¿vale? Ekman también me dice lo mismo y me propone que hay una serie de emociones que son básicas y que todas las demás se deriven de una combinación entre esas cuatro emociones básicas. Estos de aquí, Jaffe y Coles, estudiando los grupos musculares que se activan con las emociones, también me dicen que hay cuatro emociones básicas, ¿vale?
Venga, historia del estudio psicobiológico de las emociones. Vale. Primeros estudios, la teoría de Darwin, después veremos las teorías fisiológicas de James Lange y de Cannon Bar y las primeras aportaciones neuroanatómicas. Los primeros estudios del estudio de la emoción se centraron en la experiencia personal. Eran estudios que se basaban en la introspección, en lo que yo te estoy diciendo que me pasa cuando estoy percibiendo que estoy, tengo miedo, etcétera y demás, ¿vale? Evidentemente, ¿qué pasó con la experiencia de introspección? Que después se dijo que no era un método fiable, ¿no? Que tenía unas ciertas reservas y demás. Se pasó al estudio de qué, de la conducta observable, y se pasó al estudio de modelos animales. Entonces, el estudio de las emociones, una vez que me quito de medio la introspección, se produce una serie de emociones muy básicas que pueden padecer los animales: el miedo, el estrés o la ansiedad. En esta evolución del estudio de la emoción, lo que va a tener muchísimo avance o lo que nos va a suponer un punto de inflexión es el hecho de que yo pueda estudiar el cerebro, ya no de los animales, sino el mío en vivo, ¿vale? Con técnicas como pueden ser la resonancia magnética funcional y demás. Esto, además de permitirme estudiar las emociones básicas como pueden ser el miedo y el estrés, me amplía el rango. Yo no solo voy a estudiar la respuesta de miedo, sino que puedo estudiar a lo mejor la alegría, el amor, la compasión, la tristeza, y puedo estudiar emociones que no son individuales, sino que son o que conllevan a dos personas, el apego, la empatía, todas estas cosas. Pues en la evolución del estudio de la emoción pasamos primero de un primer aspecto que se centraba en lo que eran los reportes introspectivos que te decían los sujetos. Después pasamos a la conducta observable con modelos animales y reducida a tres emociones básicas. Y por último, al estudio de lo que es el cerebro humano en técnicas de resonancia funcional, ¿vale? Y lo que son emociones muchísimo más complejas. ¿Sí? Vale, esto de manera general. Vamos a verlo uno a uno. ¿Quién es el primero que me habla de lo de la emoción? Aristóteles. Triqui triqui. Que los animales muestran sus pasiones de forma automática, mientras que los humanos podemos influir en ellas con nuestras intenciones. Hace una pequeña descripción de lo que es para él la emoción. ¿Qué hace Willis? Intenta localizar cerebralmente las emociones. Y me dice que las emociones, o el centro cerebral de esas emociones, es la que se encarga de qué, de controlar las vísceras. Jackson me dice que las emociones surgen por una pérdida del control superior de los centros inferiores. Aplicado esto hoy en día, sería que las emociones surgen porque la corteza, por ejemplo, en un determinado momento no es capaz de controlar la activación que tiene, por ejemplo, la amígdala. ¿Vale? ¿Qué me dice Freud de las emociones? Que una parte de las personas contenía los instintos animales, pasiones e instintos, o sea, el ello, y otras tenían el trabajo de controlarlas y ajustarlas, el yo, al principio de realidad o a los principios éticos y morales, lo que se llamaba el qué, el super-yo. Esto como antecedentes históricos de lo que es el estudio de la emoción, etcétera y demás. ¿Vale? La gran aportación del siglo XIX, ¿vale?, va a venir con este autor aquí, que donde se va a centrar es en tratar de diferenciar si yo soy capaz de discriminar una emoción auténtica o una emoción fingida. Y dice que hay diferencias entre ellas, que hay diferentes patrones musculares que se ponen en marcha cuando yo estoy haciendo o viviendo una emoción verdadera, que no se ponen en marcha cuando yo estoy fingiendo determinada emoción. Y en concreto habla del músculo orbicularis oculi, ¿vale?, y del músculo cigomático medial, ¿vale? Esos músculos se pondrán de acuerdo o se pondrán en funcionamiento cuando yo estoy emitiendo una emoción o cuando estoy sintiendo una emoción de verdad. Y esos músculos no se pondrán en funcionamiento cuando lo que estoy es fingiendo. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Tú y cómo lo lleváis? ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Cierrame el micrófono, porfa. Gracias, dime. El síndrome de Duchenne, digo, se descubrió este tío, no tiene nada que ver. No es lo mismo, ¿vale? Venga, gran aportación al estudio de las emociones, gran aportación al hecho de saber si las emociones son filogenéticamente producto de la selección natural o no. Darwin, en 1872, en su libro de La expresión de las emociones. ¿Qué es lo que intento hacer? Describir cuáles son las emociones básicas, ¿vale?
y ver cómo, dónde se originan y el desarrollo de las mismas. ¿A qué conclusión llega? Las experiencias emocionales o las expresiones faciales que ponen en marcha, que se ponen en marcha con determinada emoción, son universales. Hay un origen común en ellas. Las acciones expresivas parece que son innatas y heredadas, ¿vale? Y la expresión emocional está al servicio de la supervivencia y por eso se mantiene. Si yo tengo una determinada expresión emocional es porque a mí como especie me está sirviendo para algo, ¿vale? Tres principios que explican el origen de la expresión emocional. Primer principio, principio de los hábitos, útiles asociados. Segundo principio, principio de la antítesis. Tercer principio, principio de las acciones directas debido a la constitución del sistema nervioso, de manera totalmente independiente de la voluntad, y también hasta cierto punto del hábito. Es el más largo de todo, ¿vale? Entonces, ¿en base a qué me explica Darwin que se originan las expresiones, las emociones o las expresiones emocionales? Pues el principio de los hábitos útiles asociados, ¿vale? Me dice que determinados estados de ánimo producen acciones para aliviarlos o satisfacerlos. Y siempre que se produzca el estado de ánimo, yo que tendré tendencia a hacer la misma expresión emocional, ¿vale? Incluso si han dejado de tener utilidad o si el estado de ánimo es muy débil. Una vez que yo tengo un determinado estado de ánimo, un determinado estímulo, siempre que tenga ese estímulo, tenderé a hacer la misma expresión emocional. El principio de la antítesis me dice que si yo tengo el estado contrario, el estado de ánimo contrario, mis movimientos serán los opuestos a ese. Cuando si ante un determinado estado de ánimo se produce el estado de ánimo opuesto, se tiende a realizar los movimientos contrapuestos al primero. ¿Vale? Y el principio de las acciones directas debido a la constitución del sistema nervioso de manera totalmente independiente a la voluntad y también hasta cierto punto del hábito, me dice que determinadas acciones expresivas, determinadas expresiones emocionales, son resultado del sistema nervioso y en un principio independientemente de la voluntad y del hábito. ¿Vale? Esto es lo que me dice Darwin respecto a cómo se originan las expresiones emocionales. Pero ¿por qué se mantienen? ¿Vale? La expresión emocional se mantiene o se basa en tres principios. Acciones que fueron voluntarias en un determinado momento, yo me habituo a ellas, se interiorizan y se convierte en hereditarias, ¿vale? Si esa acción que en un determinado momento es voluntaria, yo la interiorizo y la convierto en hereditaria, entonces pueden ser realizadas incluso en contra de la voluntad. Segundo, si las expresiones emocionales son beneficiosas para el animal, evolucionarán de manera que aumente su función comunicativa, aunque intencionalmente eso no fuese lo pretendido. Primero la interiorizo, la paso, y si es beneficiosa, más útil me resulta, ¿vale? Tercero, algunos movimientos expresivos son un intento de impedir otros movimientos, por lo que la conciencia y la voluntad deben haber desarrollado un papel importante en el desarrollo filogenético de la expresión emocional. O sea, interviene la voluntad, esa voluntad en un determinado momento hace que una determinada expresión emocional, que en principio no era innata, yo la interiorice. Una vez que la interiorice, la heredan mis descendientes, y una vez que la heredan de mis descendientes porque resulta útil de alguna manera, aumenta la capacidad expresiva que tiene. ¿Lo veis? Aportación de Darwin, pero no es la única aportación de las teorías primeras que se dan sobre la expresión emocional. Habíamos hablado dos, de James Lange y Canon Barr, que se pueden entender como si fuesen medianamente opuestas, ¿vale? ¿Qué me dice James y Lange sobre lo que es el sentimiento emocional y la expresión de la emocional? Que cuando yo tengo un estímulo que es emocionalmente significativo, lo primero que se produce es un cambio corporal, una función fisiológica, ¿vale? Y lo que es la emoción es la percepción cognitiva de ese cambio corporal. Propusieron que las emociones son respuestas cognitivas a la información que la corteza cerebral percibe de los cambios fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo, de modo que la experiencia cognitiva de la emoción, o sea, lo que es el sentimiento, son secundarios a la expresión fisiológica de la emoción. ¿Qué me están diciendo James y Lange? ¿Vale?
que yo no lloro porque esté triste, sino que estoy triste porque estoy llorando, ¿no? ¿Lo entendéis? ¿Vale? La experiencia emocional no es más que la percepción de los cambios corporales que se producen en el cuerpo cuando hay un determinado estímulo que es emocionalmente significativo. ¿Vale? ¿Qué me dice Cannon Barth? Ojo, no me dice exactamente lo opuesto a Jeff Lenz. Me dice que la experiencia emocional puede tener lugar de manera independiente de la expresión emocional, o sea, que se produce de una manera paralela. El estímulo, ¿vale?, es percibido por la corteza cerebral, lo que produce el sentimiento, pero a la vez también es percibido por el tálamo y el hipotálamo, que es el que da la respuesta neurovegetativa y somática. Mientras que en James Lynch se producía primero uno y después el otro, aquí los dos, ¿vale?, se producen de manera independiente y simultánea. Lo que yo percibo es a través de la corteza cerebral, es a la vez mi experiencia de sentimiento. Y los cambios corporales se producen porque el mismo estímulo, además de ser percibido por la corteza, es percibido por el tálamo y por el hipotálamo, ¿vale? Y es la que da la respuesta neurovegetativa y somática. Estas dos teorías no son, por decirlo así, opuestas la una de la otra, tienen puntos en común. Hay una percepción de la corteza del estímulo, hay una activación neurovegetativa, o sea, puede llegar a haber confluencias entre ellas, y el hecho de que tengan cosas en común te lo pone en evidencia estudios que estudian, por ejemplo, la hipótesis de la retroalimentación facial y la hipótesis de la retroalimentación facial interpersonal. ¿Qué te dice la hipótesis de la retroalimentación facial? Que si sonríes, más feliz te sentirás. Por ejemplo, ¿no escuchaste nunca esto? Para que te pase, para que tengas optimismo, pum, 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 tienes que imitar esa expresión emocional. Bueno, pues eso es una teoría de James Lynch. Sí, vale, si yo cada día sonrío, aumentará mi estado de ánimo. Vale, esto... ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que sí a la primera teoría que vimos. La teoría de Cannon Barth te está diciendo, oye, yo en un determinado momento, si le doy a determinada persona un relajante muscular que hace que no sienta, ¿vale?, lo que son las respuestas fisiológicas, por ejemplo, ante la ansiedad, también se tranquilizará. Entonces, no son de todo contrapuestas, sino que tienen, por decirlo así, puntos en común. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Sigo? Voy rápido de cara ahí. Terminamos prontísimo, ¿vale? Primeras aportaciones neuroanatómicas. Ojo, aquí son los primeros intentos de localizar estructuralmente dónde se produce la emoción, quién interviene, quién no, qué estructuras están detrás, cuáles no, pero no se basan en los estudios de resonancia funcional, ¿vale? Aportaciones de Cannon Barth, ¿vale? Si me dice que el estímulo llega con parte a la corteza y llega con parte al tálamo, estas estructuras serán las que serán las responsables de lo que es la percepción emocional, de lo que es lo que yo sienta, ¿vale? Y en especial le da mucha importancia a lo que es el diencéfalo, el tálamo y el hipotálamo, ¿vale? Lo que son las reacciones o las sensaciones simples. Para las emociones más complejas tendrá que intervenir la corteza, ¿vale? Walter Hess comprobó que dependiendo de la región hipotalámica estimulada, en los gatos se producía furia, ataque o incluso respuesta defensiva de miedo. Entonces, en la primera aportación neuroatómica de Cannon Barth, ¿cuál es la estructura importante? El diencéfalo, el tálamo y el hipotálamo, que sería el que es capaz de ver los estímulos y provocar la respuesta neurovegetativa y, en especial, esas emociones simples, más sencillas. ¿Sí? Vale. Este señor de aquí es el primero que me descubre que la reacción emocional no está a cargo de una única estructura, sino de un sistema muchísimo más complejo, lo que sería el sistema límbico, o lo que él llamó el circuito de Papez, que estaría formado por hipocampo, giro cingulado, hipotálamo, núcleo talámico anterior e interacciones entre estas estructuras. ¿Vale? Ya no me habla de que la respuesta emocional está localizada a nivel sencillo en el diencéfalo y a nivel complejo en la corteza, sino que me habla de toda una serie de estructuras interconectadas entre sí, ¿vale? Que después se llamará el sistema límbico,
y que ahí se llama el circuito de Papez, ¿vale? Hipocampo, giro cinculado, hipotálamo, esto es diencéfalo, núcleo talámico anterior, interacciones de estas estructuras. ¿Qué me dice Christieff Jacobs? Que la estimulación sensorial o bien provoca directamente la respuesta fisiológica, si se activan esas estructuras corticales, o bien dirige la información a la corteza cingulada a través de la parte anterior del tálamo, hipotálamo e hipocampo. ¿Vale? Siguiente aportación. Este señor de aquí, que este es el primero que me está diciendo que hay una estructura muy importante en la reacción emocional, que es la amígdala. ¿Vale? Y lesionándola en los monos, encuentra que no tiene miedo. Entonces reacciona o relaciona esta estructura de aquí, esta amígdala de aquí, con lo que es la respuesta emocional de miedo. ¿Vale? El síndrome de Kluver-Bucy. Este señor de aquí, Moniz, me está hablando de que no solo la amígdala está en el miedo, sino que también hay un ligero control de la corteza prefrontal. Chimpancés a los que se le había extendido el lóbulo frontal parecían más relajados después de la lobotomía, ¿vale? Lo que se conocía como la lobotomía prefrontal de Moniz. O sea, que primero fue el diencéfalo, después fue lo que se llamó el circuito de Papez. Después la gente empezó a decir que si la amígdala. Después se empezó a decir que si la corteza frontal también estaba interviniendo. Después viene McLaren con su McLean, con su cerebro o sistema triuno. ¿Dónde está? ¿Qué? Con su hipótesis del cerebro triuno. ¿Vale? ¿De qué manera interactúan los procesos emocionales y subcorticales para producir las respuestas y las experiencias emocionales? Mediante las estructuras del sistema límbico, que estarían mediando entre la parte filogenéticamente más antigua y la parte filogenéticamente más nueva, ¿vale? El cerebro humano es el resultado de tres grandes etapas en la evolución. Primera, el cerebro filogenético más antiguo es el cerebro reptiliano, lo que le llaman paleocerebro. El cerebro filogenéticamente más nuevo, triqui-triqui-tri, es el cerebro neomamífero, constituido por la neocorteza, ¿vale? Y en esa neocorteza está procesamiento consciente, los sistemas cognitivos que son superiores. ¿Qué es lo que hay entre el cerebro más antiguo y el cerebro más nuevo? Aquí, el sistema límbico. Estaría mediando entre esos dos. ¿Lo veis? ¿Sí? Últimas aportaciones del intento de localizar neuroanatómicamente la emoción sin entrar en lo que son los estudios de resonancia magnética. La teoría de la activación cognitiva de esta señora de aquí y Magna Arco, ¿vale? ¿Qué me dice la teoría de la activación cognitiva? Que la emoción se produce por una activación fisiológica y específica y por la valoración cognitiva de la situación en la que se produce la activación. Más de lo mismo. ¿Qué me dice esta señora de aquí? Propuso que la evaluación y el significado es esencial para que se provoque una determinada respuesta o sentimiento. La emoción se produce como consecuencia de la evaluación inconsciente triqui-triqui-triqui-triqui-tri, del potencial dañino o beneficioso de una situación, mientras que el sentimiento se produce como consecuencia de la reflexión consciente de esa valoración inconsciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos sobre todo ahora en estas primeras aportaciones? En James Lange, en Cannon, Barth y demás, que nos hablan como de dos niveles. Un nivel a nivel subcortical, un nivel a nivel diencefálico, que sería como el que tendría la percepción inconsciente de lo que son las experiencias emocionales, controlado por un nivel superior. O no, en estas primeras aportaciones no te dice controlado, pero te dice que en un nivel superior a nivel cortical está la percepción consciente de ese estímulo, la percepción cognitiva, la valoración de ese estímulo a nivel consciente. ¿Vale? Esto en las primeras aportaciones. Estas primeras aportaciones, que no utilizan la resonancia magnética funcional y que simplemente me tratan de localizar así un poquito donde se produce la reacción emocional, se ven confirmadas por los estudios de resonancia magnética funcional, ¿vale? ¿Qué veremos ahora a continuación? Como, oye, aquí no veis ninguna imagen, no veis ninguna localización concreta de ningún núcleo de la corteza, ¿vale? En los siguientes estudios sí que va a haber partes concretas de la corteza, corteza prefrontal, ventromedial, corteza dorsolateral de no sé cuánto, donde sí que están influyendo, pues, a la toma de decisiones,
ante estímulos que tienen una carga emocional, ¿vale? Esos son los estudios que vamos a ver ahora. Aportaciones actuales al estudio psicobiológico de las emociones. Vamos a ver quién está interviniendo a nivel de la corteza y quién está interviniendo a nivel de estructura subcortical. Estructura subcortical ya lo sabemos, que va a ser la amígdala. Pero ¿qué partes de la corteza están controlando esa amígdala? ¿Y qué partes de la corteza están afectadas a la hora de lo que es, si yo las lesiono, a la hora de lo que es la toma de decisiones? Bueno, pues todo eso surgió gracias a este señor aquí. Ya sabéis quién es, Phineas Gates, que le destrozaron parte de la corteza prefrontal ventromedial con esta barra que aparece por aquí además, ¿vale? Entonces, este tío fue el que primero, o fue el antecedente, que nos puso en ruta hacia qué estructuras de la corteza tendríamos que estudiar. Porque esta corteza prefrontal ventromedial presenta conexiones con áreas subcorticales, como puede ser el hipotálamo, el hipocampo y, ojo, atención, la amígdala, y presenta conexiones con áreas corticales, como puede ser la corteza temporal, corteza cingulada y corteza prefrontal dorsolateral. Entonces, esta corteza prefrontal ventromedial dañada en este caso, oye, sería la responsable de que este señor, teniendo el resto de sus estructuras intactas, tuviese déficits o tuviese problemas de ese control emocional. ¿Os acordáis del caso? Lo repito. ¿Sabéis, no? Vale. Función de... Esto lo pasó. La corteza prefrontal ventromedial. Si la lesiono, el individuo tiene una tremenda dificultad para la toma de decisiones, ya que las personas con lesiones en esta área no son conscientes de qué, de las consecuencias emocionales de sus acciones, ni presentan preferencias emocionales, llegando incluso a tomar decisiones perjudiciales para su vida, independientemente de que su inteligencia se encuentre totalmente intacta. Eso si yo daño la corteza prefrontal ventromedial, ¿vale? Los daños en esta corteza prefrontal ventromedial, tengo que decirlo con calma si no me trago, ¿vale? Serán muchísimos más perjudiciales en función de la edad del individuo, ¿vale? Habrá consecuencias más problemáticas que cuando el individuo sea más pequeño. ¿Por qué? Porque no tendrá opción de desarrollar esa corteza. ¿Lo veis? Ojo, esta corteza prefrontal ventromedial se encuentra separada en una parte más lateral y en una parte más medial. La parte más lateral sería la corteza orbitofrontal lateral. Y la parte más medial sería la que la forma la corteza prefrontal ventromedial propiamente dicha. ¿Vale? Vamos a ver las estructuras de la corteza. Corteza prefrontal dorsolateral, ¿vale? Es una pequeña, lo que se llama, es una pequeña memoria ejecutiva, ¿vale? Permite manipular de forma temporal una pequeña cantidad de información de manera que pueda ser utilizada en función de las demandas del medio. Se encarga de distinguir entre los factores que son racionales y aquellos que son emocionales. ¿Qué pasará si yo también lesiono esta parte de la corteza prefrontal dorsolateral? Y no podré tomar decisiones de manera racional porque no discriminaré entre este tipo de factor y este factor más bien emocional, ¿vale? Inactivación de la corteza prefrontal dorsolateral reduce las probabilidades de que las personas rechacen ofertas injustas aunque sean conscientes de que lo son. Lo llamado el juego del ultimátum, ¿vale? Os la parte explicada en el tema, pero simplemente consiste en dos jugadores, uno que se encarga de hacer una oferta y el otro tiene que saber una oferta económica y el otro tiene que aceptarla o rechazarla, sabiendo que si la rechaza no va a tener una segunda oferta. Bueno, pues esta corteza prefrontal dorsolateral me permite ser capaz un poco de discriminar entre factores emocionales o dejar la emoción a un lado y centrarme solo en los factores contextuales. Daños aquí están afectando las decisiones que yo tomo en este tipo de juegos que tienen una carga emocional, como puede ser la injusticia, la frustración y toda esta historia, ¿vale? Esta corteza prefrontal dorsolateral, ¿con qué conecta? Con todo lo de aquí, corteza parietal, surco temporal posterior, corteza parietal posterior, ganglios basales y corteza cingulada, ¿vale? Bien, dos estructuras que ya vimos, corteza prefrontal ventromedial, corteza prefrontal dorsolateral.
todo a nivel de la corteza. Tercera estructura de la corteza que está interviniendo en lo que es la percepción emocional. Corteza cingulada anterior, ¿vale? ¿Qué está afectando la corteza cingulada anterior? En los fenómenos de interocepción, en el saber cómo yo tengo mi cuerpo, cómo yo tengo, ¿vale?, mi tasa cardíaca, que sepa yo cuáles son mis reacciones emocionales internas. Si yo no sé cómo estoy, lesiones en la corteza de la ínsula, personas con lesiones en la corteza de la ínsula toman decisiones inadecuadas y arriesgadas en tareas que implican incertidumbre y riesgo. ¿Lo veis? Todo esto a nivel de corteza. ¿Por qué? Porque la corteza es la que interviene en un determinado momento a la hora de que yo tomo una serie de decisiones, ¿vale? Bien a través de la corteza prefrontal ventromedial, bien a través de la corteza prefrontal dorsolateral, porque no sé distinguir aquellos estímulos que son racionales o aquellos estímulos que son emotivos, o bien hacia de la corteza cingulada anterior, porque no soy capaz de percibir los cambios corporales que tengo en mi cuerpo. ¿Bien? Esto a nivel de estructuras de la corteza, esto a un nivel superior. ¿A qué me está afectando esto? A que yo perciba, a que yo tome decisiones, a que yo distinga entre lo que son las partes más emocionales o las partes más racionales. Esto a nivel de la de arriba. ¿Pero qué es lo que tengo abajo? Abajo yo tengo mi querida amígdala, que la tengo aquí metida en una parte como muchísimo más abajo. Muchísimo más abajo. Yo ya no la tengo aquí a la altura de la corteza. Tengo la corteza frontal. Pues la amígdala está aquí abajo, ¿vale? ¿Qué hace esa amígdala? Enviar información al hipotálamo, tronco, corteza sensorial, corteza frontal, formación hipocampal, y recibe información del tálamo, corteza, ¿vale? Esta amígdala es la que vimos en los primeros estudios que se encargaba de la respuesta automática, ¿vale? De lo que son los componentes neurovegetativos de las emociones. Es el que hace que mi corazón bombee con muchísima más fuerza, que mis glándulas suprarrenales, ¿vale?, generen sudor. Bien. Esta amígdala es la que se encarga de lo que es la respuesta de emoción, pero es controlada por esta corteza prefrontal, ¿vale?, que es la que me da la regulación emocional. Yo con la amígdala, ¿qué hago? Sentir. La corteza que me está diciendo, si lo que estoy sintiendo es congruente con los estímulos que estoy recibiendo a través de otras vías. ¿Lo veis? Esta amígdala participa en el procesamiento y expresión de lo que son las respuestas más filogenéticamente más necesarias para la supervivencia de la especie, como puede ser el miedo y otros estímulos que son intensos. ¿Bien? Amígdala que se divide en núcleos mediales, núcleos vasolaterales y núcleos centrales, ¿vale? Núcleos mediales reciben aferencias del bulbo olfatorio principal y espesor y envían aferencias a la corteza olfativa y hipotálamo. Núcleos vasolaterales conectados con el tálamo y con las áreas corticales. Mira aquí mi corteza prefrontal ventromedial. Núcleos centrales conectados con el hipotálamo y con estructuras del tronco del encéfalo para participar en el procesamiento de la información sensorial visceral, ¿vale? No es un único núcleo, sino que son muchos núcleos que están relacionados entre sí. ¿Bien? ¿De qué se dice que se encarga la amígdala, siendo lo que es filogenéticamente más antiguo? Pues de una respuesta básica, como puede ser la que tiene el individuo, cuando percibe lo que es el miedo. ¿Vale? ¿Qué se dice de la amígdala? Que si se lesiona, no produce lo que es no amígdala, no fear, no produce lo que es la sensación del miedo. Eso no es del todo cierto. Sí que puede ser que la amígdala intervenga en lo que es el miedo, ¿vale? Sí que puede ser que la amígdala juegue un papel muy importante en lo que es la respuesta emocionalmente condicionada del miedo, ¿vale? Es como si yo hago una respuesta de condicionamiento operante, solo que con un estímulo aversivo, ¿vale? Este tipo de respuesta depende de la amígdala. O sea que cuando esta se lesiona, este tipo de aprendizaje condicionado no se produce, mientras que sí se produce cuando se llegan estructuras corticales y talámicas. Ojo, pero no es exactamente esto que la amígdala sea el centro del miedo, ¿vale? En sus últimas aportaciones, el miedo consciente es el resultado de sistemas cognitivos neocorticales, diferenciando entre los aspectos conscientes y no conscientes de la respuesta de miedo. A lo mejor la amígdala no activa la palpitación del corazón, pero sí que tengo una experiencia de miedo a través de mi corteza. ¿Lo veis? Vale. Volvemos a otra cosa. Ahora retomo el informe, ¿vale?
También hay estudios que me dicen que la amígdala no solo interviene en lo que es el miedo, sino que lo que es en la percepción de lo que son estímulos relevantes, tanto si esos estímulos son positivos como negativos. ¿Vale? ¿Quién controla la amígdala? Corteza prefrontal, dorsolateral, corteza prefrontal, ventrolateral. ¿Vale? Corteza prefrontal, medial. ¿Vale? ¿Bien? Amígdala sentimiento, corteza control. Amígdala más medial, más central, ¿vale? La que te sería la encargada por un poco de percibir esos estímulos de manera inconsciente, ¿vale? Corteza sería la encargada de decidir qué hago, me muevo, no me muevo, lucho, huyo, no sé cuánto, pim, 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 pam, 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 ¿vale? Bien, ¿cómo viaja la información? O sea, aquí hemos visto que la amígdala interviene en una cosa, que la corteza interviene en otra, la corteza intervendrá en las partes más conscientes, la amígdala será en las partes más inconscientes y demás. Bueno, pues este señor de aquí, de Dux, me dice que hay dos vías por las que la información llega a la amígdala. Una vía cortical, que llama lenta, porque estará primero pasando por las estructuras corticales, y otra vía talámica, que sería la que llegaría a través de las estructuras diencefálicas. Pongamos el caso de un estímulo emocionalmente significativo que llega a través de los ojos. Pues a través de los ojos entra en el sistema visual y lo primero que hace es los nervios ópticos envían esa información a los núcleos geniculares laterales. ¿Sabéis dónde está? Quiasma óptico, no sé cuánto, yo veo a el cruce de vías, llego a los núcleos geniculares laterales que se encuentran en el tálamo. ¿Sí? A partir de ahí me está diciendo Lebus que la información puede viajar a través de dos vías. La amígdala, que envía esa información al hipotálamo, que desencadena la respuesta de defensa-huida y preparando al organismo para una acción rápida. Esa sería que la vía baja, la vía que se llama la rápida. ¿Vale? Aquí no interviene la corteza. Si de la información, si del tálamo yo paso directamente a la amígdala y al hipotálamo y a la defensa, a la respuesta de defensa huida, aquí no interviene la corteza para nada. Esta sería la vía rápida. ¿Vale? La vía lenta implicaría que la corteza visual compara el estímulo con experiencias previas, con el contexto, el aprendizaje, no sé cuánto, y reacciona de una manera adaptada. Esta respuesta es más acertada, pero también es más lenta. El estímulo, tálamo, corteza, amígdala y respuesta emocional. Aquí lo que tengo es el estímulo tálamo, amígdala y respuesta emocional. ¿Vale? Esta sería la vía alta y lenta y esta sería la vía baja y rápida. Entonces, amígdala y corteza siempre relacionan porque tálamo en una u otra dirección. Sí. ¿Vale? Están interrelacionados entre sí esos dos sistemas. Uno es una respuesta muchísimo más adaptada pero lenta y el otro es una respuesta muchísimo más rápida pero inespecífica. ¿Lo veis? Esto es lo que me dice... Este señor de aquí, Dux, que me dice Damasio, ¿vale? Que es otro gran de los estudiosos de lo que es la respuesta emocional, ¿vale? Que me dice que lo que yo tengo almacenado en mi memoria es lo que se llama un marcador somático, o sea, una serie de patrones de movimientos y demás que se ponen en marcha cuando vuelvo a percibir la emoción, ¿vale? El cuerpo reacciona de una forma u otra según el entorno y las circunstancias, y una vez que el cuerpo ha reaccionado, el cerebro asimila esos cambios relacionando que mapas topográficos cerebrales asociados a cada cambio corporal. Esto sería lo que sería el llamado marcador somático. ¿Vale? Mientras que las emociones son unos programas de acción, los sentimientos son las percepciones del estado del cuerpo durante la emoción. ¿Vale? Esos mapas topográficos quedan grabados y cuando me vuelvo a encontrar ese estímulo, se desencadena. ¿Lo veis? ¿Sí? Por último, antes de pasar al siguiente punto, ¿estarán afectando circunstancias externas a lo que es la percepción emocional? Sí, evidentemente, el estrés afecta la respuesta emocional. Los estrógenos, las hormonas, afectan a la respuesta emocional. Los procesos atencionales, motivacionales y emocionales afectan a la respuesta emocional. Respondo yo de la misma manera cuando estoy calmado, entre y demás, que cuando estoy en un periodo de estrés. ¿Lo veis?
¿qué tal lo lleváis? ¿Bien? Sí. Vale, venga, nos vamos. Vamos sobradísimos de tiempo, estoy encantada. Venga, siguiente punto, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Tenemos una parte del cerebro que sea más expresivo, una parte del cerebro que sea menos expresivo. Lo que había dicho Duchenne, podemos fingir las emociones, no las llegamos a poder fingir del todo. ¿Qué creéis? Si no me aburro, estoy aquí también. Del todo no las podemos llegar a fingir, ya lo visteis al principio. Y lo del cerebro, ¿tenemos partes del cerebro que son más emocionales que las otras? Siempre se habló de que el cerebro, que el hemisferio izquierdo es el matemático, y que el cerebro derecho, o que la parte del hemisferio derecho, es el más emocional. Eso se cumple. Vamos a verlo ahora. ¿Vale? Lo primero, ¿se pueden fingir? ¿Se pueden controlar las expresiones emocionales? Pues ya nos dijo Duchenne que eso no podía ser. La expresión emocional se puede controlar, se puede modificar, pero no se puede llegar a fingir al 100%. Se puede diferenciar lo que es una emoción o la expresión emocional verdadera de lo que es una expresión emocional que es fingida. Y hay dos trastornos neurológicos que me lo están confirmando. Un trastorno que se llama parálisis facial intencional y un trastorno que se llama parálisis facial emocional. Esta parálisis facial emocional es porque yo tengo una lesión, ¿en dónde? En la corteza motora primaria, que controla los músculos, ¿vale? Esta corteza motora primaria controla los músculos de una manera voluntaria. Si yo lesiono esta corteza motora primaria de una manera, con lo que sea, con un aparato estereotáxico, lo que sea, estoy lesionando la parte que es la voluntad. Entonces la persona no puede mover los músculos si lo quiere hacer intencionalmente, pero sí que es capaz de mover esos músculos cuando siente una emoción auténtica. ¿Qué pasa en lo que se llama la parálisis facial emocional? Que lo que yo estoy lesionando, sistemas responsables de los movimientos, ojo, ínsula, lóbulo frontal y partes del tálamo. Ínsula, donde está lo que es el centro del sentimiento emocional. Si yo lesiono estas partes, yo puedo mover los músculos de manera voluntaria. Ojo, pero estoy lesionando lo que es la manera emocional, ¿vale? La manera que no es controlada voluntariamente. Entonces, esto lo que me está diciendo es que yo puedo controlar las expresiones emocionales hasta cierto punto. Siempre va a haber patrones musculares que se pongan en marcha de una manera automática, ¿vale? Que me permitan diferenciar lo que es una emoción auténtica de lo que es una emoción fingida. Lateralización. Siempre se habla de qué. De que es mi hemisferio derecho, ¿vale? El que presenta el control emocional. Y mi hemisferio izquierdo, ¿vale? Es el que es centro del lenguaje, centro matemático. Ojo, esto es cierto hasta cierto punto. Hay teorías que me están señalando que eso tiene una serie de matices. En la casa de la hipótesis de la valencia me dice que el dominio del hemisferio está en función de la valencia de las emociones. El hemisferio derecho parece estar especializado en el procesamiento de las emociones negativas y el hemisferio izquierdo es el encargado de lo que es la percepción de las emociones de tipo positiva. La hipótesis de la valencia modificada me dice que hay especialización a nivel de la corteza. Izquierda de emociones positivas y derecha de emociones negativas. Pero en el resto de estructuras subcorticales hay una superioridad del hemisferio derecho. ¿Vale? O sea, que eso de que el hemisferio derecho es más emotivo y no, depende de quién lo mire, por decirlo así. Por último, ¿son universales? Ya hemos visto que sí, este señor aquí estudió la expresión emocional o la percepción de las emociones en una tribu de Papúa Nueva Guinea que tenían que identificar expresiones emocionales que ponían sujetos occidentales y fueron capaces de diferenciar 6 expresiones que consideraron independientes de la cultura: felicidad, ira, miedo, tristeza, repugnancia y sorpresa. Por último, se habla de que nosotros tenemos microexpresiones faciales que no son posibles controlarlas. Movimientos involuntarios de los músculos de la cara de cortísima duración. Se producen en momentos especialmente significativos y no pueden ser falsificadas. Esto es lo que se basa, esta serie de Miénteme, se basa en el estudio de esas microexpresiones faciales. ¿Vale? Entonces, emociones fingidas, hasta cierto punto, siempre va a haber una diferencia entre lo que es el sentimiento o la expresión emocional verdadera de lo que es la expresión emocional fingida. ¿Expresiones emocionales universales? Sí.
como mínimo. Ekman diferenció 6, ¿vale? ¿Y cerebro derecho? Sí, hasta cierto punto, ¿vale? Hay teorías que me dicen que solo es a nivel de lo que es la valencia del estímulo, si es un estímulo positivo, si es un estímulo negativo, y otras que me dicen que, bueno, la parte de la corteza puede estar diferenciada y a nivel de subcorteza no. ¿Bien? Vale, ¿dónde percibo yo estas emociones? Ya hemos visto que dentro del miedo va a tener una gran importancia lo que es la amígdala, pero la amígdala se también se activará cuando yo siento enfado, asco, amor, empatía o alegría. Pensad que el asco es una reacción visceral, casi casi como que la puedes palpar con la lengua. Está muy relacionada con lo que es la percepción gustativa. Pues tiene que haber algún centro cortical relacionado con lo que es la percepción gustativa que se active ante la emoción del asco. No se activarán todas las estructuras para cada una de las emociones. Habrá diferencias entre una y otras, ¿vale? Para lo que es el miedo, triqui, triqui, tri, ¿dónde estás? Ya hemos visto la importancia que tiene la amígdala, ¿vale? La amígdala que no actúa sola, que actúa conectándose con la ínsula, con la corteza cingulada anterior, con la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que se encarga de regularla, ¿vale? Todas estas estructuras, a nivel subcortical y a nivel cortical, estarán interviniendo en que yo que siento una desproporción entre la amenaza percibida y los recursos que yo tengo para resolverla, que eso es lo que se basa en miedo. Siento una amenaza y no tengo los suficientes recursos para percibirla. Siguiente emoción. El enfado. ¿Qué es el enfado? Es una reacción emocional ante la frustración. ¿Qué estructuras se ponen en marcha cuando yo siento enfado? Corteza. Órbito frontal, corteza prefrontal dorsomedial, amígdala e hipocampo. Y tengo menor sustancia gris en estas estructuras. Amígdala, ínsula y humus, ¿vale? En pacientes que no pueden controlar esa respuesta de enfado. ¿Vale? Siguiente expresión emocional. Asco. Dirigido a un objeto que se ve como ofensivo o dañino y encaminado a expulsar lo que se daña. ¿Vale? ¿Qué estará activado cuando yo siento asco? La corteza de la ínsula y, ojo, los núcleos basales, que tienen mucho que ver con lo que es la percepción gustativa. ¿Vale? ¿Qué es lo que se activa cuando yo siento amor? Y cuando siento amor de una manera asociada con el amor romántico, con el apego, no desde el punto de vista del impulso sexual. ¿Vale? Se activa núcleo caudado, área tegmental ventral, ínsula media, núcleo cinculado anterior e hipocampo. Y se activa un neurotransmisor que se llama dopamina y noradrenalina. Esto cuando hablamos de amor romántico. ¿Qué pasa con el apego? Hay un aumento de la activación en la corteza insular medial, círculo anterior, hipocampo, núcleo estriado y núcleo accumbens. ¿Y qué neurotransmisor utilizará? Oxitocina y vasopresina, que ya vimos que eran hormonas que estaban relacionadas con la formación de los vínculos, de los vínculos de la pareja y de los vínculos con los descendientes. ¿Veis? O sea, aquí hay para cada una de las estructuras o para cada una de las emociones una estructura en concreto que se activa. En el caso de la empatía, la ínsula, ¿vale? Y las neuronas que se llaman especulares, esas que se ponen en marcha cuando yo quiero imitar lo que está haciendo la persona de que tengo enfrente. Ahí está la base de lo que es la empatía. ¿Qué pasa con la dopamina, con la alegría? Que yo lo que libero cuando tengo alegría es dopamina y se me activan los circuitos de recompensa. Mayor cantidad de sustancia gris en el precuneo, parte del lóbulo parietal superior oculto en la fisura longitudinal mediana entre los dos hemisferios cerebrales. ¿Y la serotonina? ¿Sí? ¿Y no ocupa un lugar? En la felicidad sí. En la felicidad sí, pero no en la alegría. La alegría es más un rollo situacional. La flamenca del WhatsApp, ¿sabes? Venga, para arriba, venga, para arriba. La serotonina es como más un estado de paz. Estoy reconciliada conmigo misma y con el mundo, ¿vale? Por último, últimas propuestas, ¿vale? Sobre lo que es la expresión, ¿vale? Y la percepción emocional, lo que se llaman las propuestas teóricas, que son integradoras y que pretenden la respuesta a todo lo que son las emociones, tanto simples como puede ser miedo, como las que pueden ser más complejas, ¿vale? Primera teoría, teoría neurofuncional e integradora de las emociones humanas, de estos señores de aquí. ¿Qué me dicen estos señores? Que hay cuatro tipos de emociones, tiqui, 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 asociadas
a cuatro regiones distintas. ¿Bien? Los cuatro sistemas son momentos evolutivos distintos, o sea, como que cada sistema es superior al anterior, todos son como que se complementan entre ellos y demás, ¿vale? Y que el resultado de todos estos cuatro sistemas, que estas cuatro regiones que controlan los cuatro tipos de emociones, es la que pone en marcha los sistemas afectores y el componente conductual, ¿vale? Sistema afectivo centrado en la corteza orbitofrontal. Transforma de modo rápido y automático la información que llega y genera de modo automático y no consciente los marcadores somáticos que vimos antes. Sistema afectivo centrado en el hipocampo, relacionado con las emociones que son en el apego y en el cuidado de los miembros de la especie. Sistema afectivo centrado en el diencéfalo. Regula las funciones que viscerales y endocrinas. Y el sistema afectivo centrado en el tronco, una función relevante en lo que es toda la activación de la corteza, toda la activación en los estados de alerta, en los ciclos de vigilia. ¿Vale? Esta es la propuesta de Coles y Coles en su teoría neurofuncional e integradora de las emociones humanas. Cuatro tipos básicos de emociones, cuatro estructuras que la controlan: diencéfalo, tronco, diencéfalo, hipocampo y corteza orbitofrontal. ¿Vale? Estas son las alertas de vigilia. Estas son las viscerales, esta es el apego y esta es la que tiene la memoria de los marcadores somáticos. ¿Bien? Segunda propuesta integradora, modelo integrador multijerárquico de los procesos corporales de la emoción. Propuesta por estos señores de aquí, Smith y Lane. ¿Vale? ¿Qué me dicen? Que la experiencia emocional incluye sistemas perceptores y reguladores, que cada uno de estos sistemas está jerarquizado. Que los sistemas de valoración emocional requieren de mecanismos interactivos de ajuste entre los estados cognitivos y somáticos. Que los estados emocionales corporales son detectados a través de una vía jerárquica interoceptiva y que la regulación emocional tiene lugar a través de un control jerárquico de los controles estados somáticos y de mecanismos de valoración. ¿Vale? Esto como premisa, como paso previo. Y me dice que lo que es la percepción de un estímulo externo o la imaginación del mismo inician representaciones sensoriales y conceptuales. En un nivel más bajo, que tengo una respuesta rápida, ¿vale? De lo que es una reacción corporal, ¿vale? Y ahí, ¿qué estará afectando? La parte subcortical. ¿Lo veis? Bulbo raquídeo y demás. Esto como un nivel más bajo de la jerarquía, como una primera respuesta básica, rápida, ¿vale? En un nivel superior, ¿qué tengo? La corteza, que es la que hace la valoración entre lo que yo quiero conseguir y los estímulos que estoy percibiendo. Y se pone en marcha detrás, después, y puede llegar a modular esta respuesta de aquí. ¿Vale? No me localiza las emociones en una zona concreta, pero sí me está diciendo que hay una respuesta subcortical más básica y más rápida y una respuesta jerárquicamente más alta que controla la anterior, que es lo que vimos hasta el momento, ¿vale? En el primer nivel, ¿vale? ¿Qué tengo? Las partes del cuerpo y los núcleos del bulbo raquídeo y la isla posterior. En el segundo nivel, ¿qué tengo? Los patrones de activación de las distintas partes del cuerpo, ¿vale? Y en el tercer nivel, tengo las representaciones. ¿Lo veis? En las dos últimas propuestas que vimos. En la primera, cuatro emociones básicas, cuatro zonas distintas. En la segunda, una primera parte cortical o subcortical de una respuesta rápida, controlada por una respuesta más lenta y jerárquicamente superior. Que es básicamente lo que se dijo en las primeras propuestas teóricas. ¿Lo veis? Pues con esto nos comemos el tema 5. ¿Tui, dudas? ¿Dudas?